Hola, muy buenas. Una vez más aquí con vosotros y vosotras. Toca entrenar. Hoy vamos a hacer gap, glúteo, abdominal y pierna. Para ello hace falta solamente una mochila. Y yo, por ejemplo, la he rellenado con un bidón de 5 litros de agua. Yo lo mismo, pero me lo ha llenado hasta arriba. Me lo ha llenado hasta arriba. No, lleva al revés, lleva la mitad y yo hasta arriba. ¿Listos? Pues nada, vamos a hacer un breve calentamiento, muy sencillito, muy rápido, y enseguida vamos ya a darle caña a esto, ¿de acuerdo? Venga, pues. Muy bien, calentamos un poquito, ligera flexión en rodillas, punta, talón. Largamos un poquito más. Atrás. Vuelvo a empezar desde el principio. Puntas. Lo hago un poquito más largo con el squat. Más puntas arriba. Estiro atrás. Gap, glúteo, abdominal, pierna. Muchas variantes sobre squat y sobre zancadas. Muy bien, puntas. Aumentamos un poquito de temperatura arriba. Pequeña rotación de pie hacia afuera. Estiramos adultores. Anterior. Pequeña rotación hacia afuera. Tenemos 4 bloques que los repetiremos 2 veces cada bloque. Dentro del mismo bloque meteremos el glúteo, abdominal y la pierna. ¿Sí? Muy bien. Vamos allá. Me coloco la mochila. Y vamos con el primer ejercicio. Vuestra pierna derecha. Tiempo, compañeros. De rodillas a de pie. Si le queremos dar más intensidad, no completamos el recorrido, lo dejamos aquí. Menos intensidad hasta arriba. Derecha, ¿eh? Solo derecha. Hoy también vais a entrenar duro. Muy bien. Vuestra pierna derecha, ¿eh? Zancada, atrás. Mantengo siempre flexión en pierna de apoyo, en pierna izquierda. Perdón. La pierna derecha apoya. Veis que mantengo siempre en flexión. Una pequeña flexión atrás. Más intensidad, más flexión. Más flexión. Menos intensidad, menos flexión atrás, pero siempre manteniendo pie de apoyo flexionado. Empieza a quemar esto. ¡Uh!
Muy bien. Tercer ejercicio. Seguimos trabajando con vuestra pierna derecha. En este caso, nos colocaríamos aquí. Ya veis que no hago un recorrido completo. Simplemente mantengo aquí arriba. Poquito recorrido arriba. Muy bien. Y para el siguiente haremos 1, 2, 3 y 4 alterno. Uno rodilla al pecho, 2 cruza, 3 posición anterior, 4 cambio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Un sorbito de agua, entra Ivón, cambiamos de pierna de trabajo, vuestra izquierda, de rodillas a de pie, iniciamos con izquierda, cambio. Más difícil si te colocas las manos en la cabeza. Más inestable, ¿eh? Vale, perfecto. Recuerda ahora la pierna que vas a dejar apoyada va a ser la izquierda. Te marco el ejercicio. Adelante voy con talón, atrás con punta. Venga, por ahí. Vamos. Recuerda que a más flexión de rodilla, mucha más sensación de trabajo, ¿eh? Vas a notar cómo el cuádriceps se carga. Venga, mantén esa flexión. Acompaña con el brazo. Aguanta los 45, ¿eh? Venga, ánimo, vamos. Vale, colócate de rodillas. Recuerda que ahora vas a levantar la pierna izquierda. Colocas las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de la cadera. Izquierda, ¿eh? Un error muy común que se comete aquí es hacer todo este recorrido. No sería necesario. Suficiente aquí y aquí. Suficiente. Mantener, nada más. Planta del pie para ver al techo. Suficiente, no hace falta más el recorrido aquí. Muy bien. Manteniendo la mirada al suelo, ¿eh?
Vale, perfecto. Plancha. Y terminamos haciendo la plancha. Venga, recuerda que en la plancha lo vamos a hacer de manera alterna. Llevamos la rodilla a su codo y después llevamos la rodilla al codo contrario. Venga, conmigo, va. Cambiamos. Adentro, vuelvo y atrás. Sin prisa, ¿eh? Ahí me he confundido, mira. Es humano, Ivonne, es humano. Vale, importante que los codos no estén bloqueados. Ligera flexión, siempre. Muy bien. El peso se nota, ¿eh? Sí. Vamos con el siguiente bloque. Toalla, Ivonne, por favor. Muy bien. Vamos con el siguiente bloque. Zancada típica, le vamos a añadir un squat en la mitad y ahora sí hacemos la zancada alterna. Sin quitaros la mochila. Es que empieza pesando ya. Pesa, pesa. Lo que tú le hayas querido meter, ¿eh?, a la mochila, ¿eh? De ti depende. Venga, peso talón, atrás. Muy bien. Muy bien, os adelanto al siguiente. Es una zancada cruzada atrás, pie de apoyo derecha. Y aquí. ¿Listos, listas? Que hago por detrás, cuanto más cruzo, más voy a notar el trabajo en la parte lateral del glúteo también, ¿eh? Vamos a tener eso en cuenta. Pero siempre alineado, ¿verdad? Eso es. Vamos, sigue. 20 segundos. Vamos a mantener la rodilla siempre en la dirección de la punta del pie. Cuidado con la rodilla, que no se nos meta hacia adentro, ¿eh? Venga, 5 segundos. Ok. Muy bien. Seguimos trabajando con pierna derecha. Son círculos ahora. Vamos a hacer los círculos hacia afuera. Diferencia del ejercicio anterior, vamos a intentar mantener aquí la pierna casi estirada del todo. Ligera flexión de rodilla. Eso es, hacemos los círculos. ¿Qué vamos a notar en este ejercicio? Mucho trabajo parte lateral glúteo. Y ten en cuenta que esto pesa. Por lo tanto, la gravedad te va a llevar hacia abajo, ¿eh? Tiene que haber un buen trabajo de core para compensar. Sigo manteniendo los codos ligeramente flexionados. Vamos, aguanta que lo tienes. 3 segundos. Perfecto. Venga, marca el cuarto, Freddy, va. Muy bien, sin apoyo de rodillas. Vale, importante, no tiene apoyadas las rodillas, flexiónalas. Flexiona las rodillas. Vale, fíjate cómo la cadera se mantiene lo más abajo posible. Las rodillas van a rozar el suelo. En el cambio de posición, la cadera no sube casi, ¿eh? Parece que tiene la rodilla apoyada, pero no, mira, quedó el palito, ¿eh? Venga, vamos. ¿Cuántos kilos has dicho que habías metido ahí, Freddy? Una garrafa de 5. Garrafa de 5 kilos. Llena, ¿eh? Y luego creo que llevo un par de latas de agua, ¿sí? Un poquito de atún, un poquito sí. De atún has metido. Sí. Venga, 5 segundos.
¿Listo? Venga. Mi turno. Un poquito de agua. Trabajo sobre pierna izquierda. Tenemos que hacer ahora alterno, ¿no? Zancada más. Sí, ¿cuál? Es simétrico, este es simétrico. Alterno. Sí, es simétrico. Vamos. Calentito el muslo, ¿eh? Bien. Va bien. Buen trabajo. Ahora sí, apoyo sobre pierna izquierda. La zancada cruzada atrás. Marca lo primero para que lo vean. Muy bien. No hace falta que al volver apoyes todo el peso, ¿eh? Toco y listo. Venga, ahora sí, apoyo todo y vuelvo. Ojo la rodilla. Que no se te meta hacia adentro. Aquí, aquí. Lo notas, ¿no? Genial, muy bien. Tercer ejercicio. Recuerda que ahora lo haces con tu pierna izquierda. Yo me coloco de este lado para que veas bien los círculos. Y a diferencia del anterior, voy a intentar mantener la pierna casi estirada, ¿eh? Ya veis que el ritmo de todo lo que estamos haciendo es más bien bajo, más bien lento. ¿Lo veis, verdad? En otros entrenamientos pedimos velocidad para buscar más intensidad. En este caso, bien marcado cada repetición, que se vea claro el principio y el final del recorrido, que se vea limpio el ejercicio. Por eso, la velocidad, más bien, lenta. Estamos marcando los círculos hacia afuera, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal, Ivón? Muy bien. Rodillas no apoyan en el suelo, la cadera encima de la rodilla. Hay un trabajo de abdominal, por supuesto, pero también hay un gran trabajo de cuádriceps. Empuja con las puntas hacia adelante. Empuja puntas adelante. Recoge un poquito más atrás todavía, un poquito más. Ahí, boost adelante, eso es, muy bien. Muy bien. Sorbito de agua, recuperáis un poquito y vamos a por el tercer bloque. Gap total, ¿eh? Te toca saltar. Voy a saltar lado a lado. Sí. Venga, saltamos. Es simétrico el ejercicio. Y podemos bajar un poquito la intensidad si evitamos el salto. Piensa que todos los ejercicios los podemos adaptar. Quiero bajar la intensidad, evito el saltito. Venga, vamos. O menos flexión al apoyar. Yo elijo la más intensiva. Has elegido la dura, ¿eh?
Venga. Muy bien. Sobre pierna derecha. Será zancada atrás. Más patada. Con la misma. Con la misma que vas atrás, marcas la patada. Vamos. Mira, para sentir un mayor trabajo en la parte posterior del muslo, coloca el pie en flex. Eso es como golpear una patada con la planta del pie. Al golpear, imagínate una puerta con la planta del pie. La harías con la planta del pie, no con los dedos, ¿verdad? Por eso quiero que coloques el pie en flex. Como para golpear una puerta. La planta, fuerte. Primero elevo rodilla y segundo marco la extensión. Y que no se te olvide que atrás tiene que haber una buena flexión. Con la cadera me voy hacia abajo. Genial. Sigo trabajando sobre pierna derecha. Mira, para que lo hagamos un poquito más real, Freddy. ¿Sí? Te voy a poner una botella. Muy bien. La botella te salta, ¿eh? Vamos a imaginarnos nosotros en casa que tenemos ahí una botella. Si quieres, no te lo imaginas. Si tienes compañía, que te pongan la botella ahora mismo. Y esa referencia me va a obligar a aumentar la intensidad también, ¿eh? Que seguro que en alguna repe, si no tienes la botellita o algo, seguro que no elevas la pierna lo suficiente. Estamos manteniendo la otra pierna apoyada, ¿eh? Eso. Que no se te olvide que los codos están ligeramente flexionados. Importante, porque hay un trabajo abdominal también. Importante activar core. Siempre la sensación de tirar del ombliguito hacia atrás, hacia la columna. Muy bien. Llevas tres, te queda uno. Sí. Mano, toca, hombro, alterno o cadera o rodilla. Pero tú vas a tocar todo. Sí, hago repaso. Venga. Vamos. Hombro, cadera, rodilla. Ya hombro, ves que cuando toca rodilla, cadera, flexiona las rodillas. Rodilla. ¿Por qué flexiona las rodillas? Para evitar que la cadera suba en exceso. Eso es. Me tengo que centrar mucho en lo que no muevo. No te centres solo en los brazos, que es lo que tienes que llevar a las extremidades o a la cadera. Céntrate en una buena activación de core para que la cadera se mueva lo menos posible al quitar un apoyo. Lo interesante de este ejercicio es eso, ¿eh? Que seas capaz de tocar diferentes partes manteniendo la cadera lo más estable posible. Venga. Nos tocaba saltar. Sí. Has hecho la parte fácil. No, no, no. Habrá que meter la variante de hacerlo... Venga, ¿de acuerdo? Venga, lo hacemos fácil. Él lo ha hecho difícil. Lado a lado. ¿Por qué has elegido la fácil? Pregunto. Por dar variantes. La verdad que no voy mal. Yo es por dar variantes a la gente, ¿eh? ¿No será porque tienes un poquito de fatiga ya? No. Todavía no he llegado. Sí, pero ya no sonríes como antes. Sí, estoy sonriendo todo el rato. Pero es forzada esa sonrisa. Siempre, aunque sufras, no lo digas. Aparenta que estás bien. Listo. Vale, ¿con cuál vamos? Pierna de apoyo izquierda. Pierna de apoyo izquierda. Zancada más marcamos patada. Marcamos la zancada más la patada. Ok, lo tengo. Aquí el trabajo va para la pierna que está apoyada, ¿eh? Vamos. Me pongo enfrente de él porque a veces me dan ganas de darle, ¿eh? Por el metro de seguridad. Que si no...
Bueno, nos toca elevación con altura. Te pongo la referencia de la botella. Cierto. Recuerda, ahora la hacemos con la pierna izquierda. No descarga el peso en suelo. Toca punta y vuelve a elevar otra vez. Como no veo la botella, mejor siempre pecar de que sobre que no que falte. Mira, ahí la he tocado. Ya sé dónde está. Muy bien. Plancha. No lo vais a ver, pero yo voy a marcar ahora, ¿vale? Me vais a escuchar. Yo digo qué tocamos y cuándo. Plancha. Toco hombro. Cadera. Rodilla. 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 Cadera. Hombro. Hombro. Cadera. Hombro. Hombro. Cadera. Rodilla. 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 Cadera. Hombro. Cadera. Hombro. Hombro. Cadera. Muy bien. Bueno, que no he fallado. Pues ha andado bien, ha andado bien. Buscaba el fallo, pero no, ha ido bien. Muy bien, sorbito de agua. Vamos a por el último bloque. Muy bien. Vamos a hacer un doble paso lateral, más elevación. Para este ejercicio, fíjate cómo en el desplazamiento la cadera la tiene bien abajo, ¿eh? No me vale, hazlo arriba, no me vale que el cambio en el desplazamiento lo hagamos desde arriba, perdemos todo el efecto del ejercicio. Obviamente, cuanto más bajemos, más trabajo, más intenso. Busca tu nivel de dificultad, pero intenta no hacerlo de pie, ¿vale? Y le añadimos el extra de la elevación de la rodilla. Pierna derecha, apoyo. Va a ser 1, 2, rodilla. 1, 2, rodilla. Flexión. Uno de cada, ¿eh? Buen apoyo de pierna derecha. La música me puede dar una referencia a modo de ritmo. En este caso, él lo está llevando. Si sigo el ritmo, me voy a asegurar de que la intensidad la voy a mantener durante los 45 segundos. ¿No será mucho tiempo? No. ¿Puedo hacerlo aquí arriba? No, flexiona. Eso iba a decir ahora mismo. La intensidad no solo depende del ritmo al que lo haga. Si la pierna de apoyo la estira más, el trabajo va a disminuir. Eso. Fíjate cómo tiene la misma flexión de pierna cuando lleva la rodilla arriba, cuando lleva el pie adelante, cuando lleva el pie atrás. Mantenemos lo mismo, ¿eh? Muy bien. Flexión extensa. Vale, la gran diferencia de este ejercicio respecto al que has hecho antes es la rodilla. Fíjate cómo en este ejercicio la rodilla va a mantener la misma altura. Y lo que él va a hacer va a ser intentar llevar el talón al glúteo. ¿Dónde voy a localizar el trabajo? Femoral. Así como en el ejercicio anterior, y va más para el glúteo. Rodilla la mantenemos más o menos a la misma altura y buscamos tocar el glúteo con el talón. No vas a llegar, pero tenlo en mente, a modo de referencia. No lo va a reconocer, pero le está molestando que esté con el cacharrito aquí, porque hubiese bajado la rodilla.
¿Te ha venido bien? ¿Ayuda? Gracias. Venga. Esto empieza a flaquear ya, ¿eh? Vamos, empiezas a notar el peso. Ya no son 5, ¿eh? La garrafa. Pesa 10. Vale, fíjate cómo está en posición de plancha sobre el codo. Tiene el hombro encima del codo, tiene la cadera lejos del suelo. Le ha metido una variante, que es tener el brazo arriba, más fácil, con el brazo abajo. Podríamos hacer variaciones a esta plancha, movimiento de un pie, adelante y atrás. Podríamos hacer otra variante, subir y bajar la cadera, por ejemplo. Son ejercicios ya más de detalle. Ten en cuenta que lo que más me importa, lo que más nos importa de este ejercicio, es que mantengas la posición de plancha. Lo demás es un extra. Aparte que el extra lo tienes aquí atrás, ¿eh? Genial. ¿Te toca? ¿Te toca? Sí. No me escapo ahora de del doble paso lateral, ¿verdad? No. Ven. Lo está haciendo un poquito más rápido, pero siempre está respetando esa flexión de pierna abajo. Cuando eleva la rodilla, hay una extensión, fíjate, arriba. Flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Ivón. Completito, ¿eh? Buen trabajo. Muy bien. Me quedo con la izquierda. Sí. Una. Sí. Siguiente con rodilla. Venga, una de cada. Punta ligeramente abierta. Flexiono. Y. Completito el entrenamiento de hoy, ¿eh? Buen trabajo de gap. ¿No se acaba esta onda o qué? 45, ¿eh? Apoyo el suelo. Venga. Con tu pierna izquierda. Aunque nos veas a él y a mí, igual nos hemos despistado en alguna, hacer con la misma, a ti te toca con la izquierda. Recordar, la pierna está en flexión. Cadera, altura de rodilla, flexión, extensión. Como muy bien ha dicho Ivón antes, se mantiene la misma altura del muslo. Y simplemente es flexión y extensión. Muy bien. Pica, ¿eh? Muy bien, 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 bien. Uy, uy, uy. Muy bien, plancha lateral al otro sobre lado. Sobre el codo izquierdo. ¿Sí? Venga. Creo que tú antes has hecho a este lado. Voy a hacerlo al otro. Vale. Tú en casa recuerda que tienes que cambiar. Ejercicio básico, la plancha lateral. Incluso puedo apoyar la mano, ¿eh? Nivel más sencillo. Incluso más sencillo sería apoyando la cadera. Por ejemplo, ¿vale? Posición anterior. Variantes, brazo arriba. Variante, elevación de cadera o toco pie delante y detrás. Como queráis. ¿Vale? O elevación de pierna arriba. Una variante más. Muy bien. O incluso patada adelante. ¿Vale? Tienes un montón de variantes sobre el ejercicio básico. ¿Vale? Muy bien.
Muy bien. ¿Te quedas ya para hacer el último? ¿Con la mochila también? No, sin mochila. Oh, nos quitamos la mochila, por fin. ¡Qué bien! Por fin. Termina pesando, ¿eh? Vamos a hacer un trabajo de compensación ahora, tumbados boca arriba. Para compensar un poquito toda la cadena de la cadena posterior, lo haremos al tiempo. Yo voy a marcar los tiempos. Brazos pegados al suelo, elevación de la cadera arriba. Estira la pierna derecha. Y simplemente vamos a hacer unos empujes abajo. Muy bien, apoya la cadera, estira las piernas, haz un roll up y a partir de ahí vas a hacer solamente un medio roll up. Y de ahí, arriba otra vez. Muy bien, medio recorrido y eleva. Estira, ahueca. Estira, ahueca. Muy bien, déjate caer del todo, redondea hasta el final, pisa, eleva cadera, cambio de pierna, arriba, izquierda. Uno más. Listo, estira las piernas, haz un roll up. Arriba, vale, ahueca, recoge los brazos un poquito, vale, flexiona un poquito las piernas y haz un giro ruso. Con talón apoyado más sencillo, si despegamos los talones del suelo, un poquito más complicado. Cuatro. 3, 2, listo, fin de entreno, buen gap, ¿eh? No hemos terminado, estiramos rápidamente, cuadrupedia por favor, vale, llévate el brazo derecho aquí adelante, perdón, no, no, cruzado. Derecho aquí, cruzado, vale, ahora flexiona un poquito, ahí. Tiramos dor, sal, axila, pectoral, empuja, suelo. Muy bien, eleva y cambio. Cruza, igual. Muy bien, apoya. Sube despacito, redondeando. Muy bien. Cruza pie derecho sobre izquierdo. Y deja caer todo el peso abajo. Cruzado, al otro lado. Redondeado todo el peso del cuerpo abajo, peso de la cabeza abajo. Sube despacito, ahuecando. Cambio, cruza contrario, deja caer, redondeo, ahuecado, muy bien, sube despacito ahuecando, buen entreno, muchas gracias por seguirnos, seguir así. Hasta el siguiente entreno. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien.